Y estamos con un invitado especial y con mi compañera Gaby comandante. ¿Cómo buen está? Día. Buen día, buen día, ¿cómo buen está? Día, Le damos a vos, ya vos, la bienvenida al arquitecto gracias. Hugo Cabral, que sí. es, ya venía sí. desempeñándose de todas sí. maneras, pero sí, se oficializó secretario recientemente. De, se oficializó recientemente, secretario de Articulación Federal del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. Bueno, ¿cómo viene trabajando en ese en ese cargo nacional? Eh, bien, la verdad que con mucho entusiasmo, eh, para mí es una oportunidad. Eh, eh, muy buena, tanto desde el punto de vista profesional, político, y también como tucumano. ¿no? Uh -huh. eh, poder contribuir, con toda mi experiencia, a resolver un problema estructural en la Argentina que cada vez eh, uh -huh. se agranda y se agranda, y poder contribuir a comenzar a resolverlo y que en un tiempo razonable se resuelva como es el, el grave déficit habitacional que hoy sufren 4 millones de familias en Argentina, eh, poder contribuir en eso... Me, eh, es muy motivador y como tucumano poder también contribuir a que a la llegada de los mm. programas del ministerio a la provincia, en eso el gobierno provincial está muy activo, poder colaborar también al gobierno. Ustedes han visto que el gobernador está toda la semana o periódicamente viaja y, y se reúne con los distintos ministerios mm. y, y con el nuestro también se reunió. Ya varias veces. Sí. Así que, bueno, con ese desafío. Sí. Más allá de, del déficit de vivienda en sí, ¿no? Eh, la calidad de las viviendas, como que eh, también estuvieron observadas, ¿no? Durante mucho sí, tiempo, sí, ...con sí, cuanto a sí. materiales bueno, precarios. Nosotros, eh, la primera, eh, justamente una de las primeras instrucciones que me dio el ministro era cómo hacemos para hacer las cosas más rápidas, menos burocracia, claro. tanto en los aspectos sí. financieros, técnicos, sociales, cómo, cómo somos más ejecutivos y cómo hacemos mejor las cosas. Porque sí, hay una confusión que es como histórica, ¿no? Se confunde vivienda para, para pobres, en algunos casos, uh -huh. con pobres viviendas. O sea, la arquitectura para gente de bajos recursos no tiene que ser pobre arquitectura. Claro. Al contrario, los diseños tienen que ser buenos. Uh -huh. La calidad de construcción tiene que ser buena. Por eso es que hemos puesto algunos nuevos estándares que tienen que ver con un dormitorio con algunas medidas mínimas uh -huh. eh, eh, que permitan... Eh, poner un placar, claro. pareciera que una persona humilde que no puede, que tiene que acceder a una vivienda del Estado, no tiene derecho a colgar su vestido, a colgar su camisa, a tener su asador, eh, las puertas, las aberturas con medidas mínimas que una persona que tiene dificultades para desplazarse se pueda desplazar. Cosas que son básicas, básicas. y son de sentido común, ¿no? uh -huh. pero que bueno, algún, se ha ido descuidando, se ha ido deshumanizando. Entonces le queremos dar un, una buena vuelta de rosca al tema, uh -huh. y reconceptualizar este concepto de vivienda. Eh, la vivienda digna tiene que, que, que ser lo que históricamente había sido, que también es una, es una palanca para el ascenso social, uh -huh. que la familia se organiza, ya tiene proyecto de vida, uh -huh. ya sabe que un pequeño esfuerzo lo va poniendo en su casita, haciendo uh -huh. la tapia. Eh, después si tiene un autito hacer el garage, ¿por qué no? Pensar en esas uh -huh. cosas, ¿no? Y, y también en los proyectos de hábitat relacionados con mejorar los barrios, ¿no? Darle dignidad por ahí, a, a que puedan Tom... entrar los colectivos, que puedan caminar Pero por la es vereda. Es fundamental, es fundamental porque una vivienda aislada, sin acceso a los otros servicios, sin, sin un transporte adecuado, sin una movilidad adecuada, peatonales, en bicicleta, en el transporte colectivo. Y sino servicios también eh, estamos a mitad de camino. Yo cuando hablaba del déficit, uh -huh. este déficit se refiere a vivienda nueva, pero también a cuestiones de hábitat, como uh -huh. dice Gaby, que eh, tienen que ver con todo ese conjunto de servicios y, y, y de la calidad ambiental también que tiene uh -huh. que haber. En el barrio, en, en la ciudad. ¿no? O sea, comenzó a trabajarse en eso. Sí, sí, estamos, estamos a full. La verdad es que. Tiene muchos pedidos de, de intendentes, de, de comisionados eh, comunales. Sí, 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 de todo el país, de todo el país. Uh -huh. todo el país eh, estoy recibiendo pedidos de, de funcionarios, gobernadores, y intendentes de todo el país. Hay cuatro mil municipios en el país, uh -huh. eh, un poco más de cuatro mil municipios. Y, y bueno, ni que hablar de los tucumanos. ¿Tucumán en qué puesto estaría hablando de déficit en el y, ranking? A ver, no, no, tengo, no sabría decirte exactamente, pero yo creo que, como todo, eh, las grandes ciudades son los mayores déficits. Sí. ¿no? Eh, y, y el aglomerado del Gran San Miguel de Tucumán uno de los, está en cuarto lugar en el país. Claro. En, en tamaño. Uh -huh. Pero también hay déficit importante en las zonas rurales, uh -huh. hay un déficit importante. ¿Y por qué no, no puedo decirte con precisión? Porque bueno el último censo es del año... Eh, es del 2010. Sí. O sea, uh -huh. está pendiente el nuevo censo. En el nuevo, nuevo censo esperamos incorporar eh, algunos, uh -huh. eh, algunos pedidos de información que nos permitan tener clara cuál es la situación habitacional de cada provincia. Se van a priorizar quizás la, la, las provincias, bueno, históricamente postergadas, no, bueno, ANEA. Eh, lo completo, esto uh -huh. que me decís vos, eh, completarlo con lo que me acaba de preguntar. Eh, bueno, Tucumán claramente fue una provincia discriminada durante el gobierno eh, anterior. Me lo dicen todos los empleados del ministerio que había como una cosa especial con Tucumán. Por cuestiones cu políticas? Y por cuestiones políticas, claramente discriminadas. Entonces, esta decisión de, de otorgarle un cupo no especial a la provincia de Tucumán de, de que pueda iniciar ahora 3.600 viviendas, uh -huh. eh, la destaca del resto de las jurisdicciones, tiene que ver con eso. Como una especie, hay como una, como una idea de, 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 bueno, de hacer un poco de justicia, algún, de reparación. Eh, eh, para revertir todo ese, mm. todo ese tiempo que ha sido discriminada y 3.600 viviendas van a tener un mm. efecto importantísimo. Además, la posibilidad de, de, de continuar con otro poco más, una vez que estas estén en ejecución, otro, otro número importante de viviendas más. ¿Van a Entonces, estar concentradas o van a, eh, es en distintos lugares de la provincia? Eso ya lo. La ah, cuestión operativa de, de, ¿de dónde se de van a hacer, uh -huh. eh, cómo se van a. las adjudicaciones posteriores que se harán el año que viene, a los adjudicatarios, las adjudicaciones de las obras. Todas esas cuestiones operativas ya la está organizando la provincia uh -huh. a través del Instituto de Vivienda. Están ellos también, lo veo muy activo en eso. Uh -huh. Así que. Pero esos, ya, esos detalles mejor que lo den bien, ellos porque bien. están trabajando en eso. ¿sí? Eh, ¿se, se va a trabajar especialmente quizás en acortar los plazos entre la construcción y la entrega. Yo sé que quizás es algo que tiene que ver más con el Instituto de la Vivienda, pero tenemos casos por ahí sí. como Manantial Sur, que hay viviendas que se han deteriorado, sí, sí, por ahí sí, por sí, algunos procesos eh, que, que tienen que ver con las constructoras, que tienen que ver con la burocracia, claro. pero bueno. Sí, sí, Esas sí, casas sí. podrían haber estado ocupadas hace así mucho. Así es, así es. La verdad es que es una locura que haya semejante inversión con tanta necesidad que <laughs> hay y ahí paralizado. Pacios. Por suerte, eh, estamos, creo que a días, en este mes seguro, se va, va a comenzar ya la entrega de, de viviendas en Manantia Sur. Eh, pero sí, hemos, estamos trabajando. Eh, nosotros vamos, tenemos prácticamente ya terminado un sistema para la realización de estas 3.600 viviendas. Donde por un lado no va a haber demora entre los pagos de certificado, uh -huh. eh, va a ser eh, en pocos días cada empresa que vaya certificando va a ir cobrando, o sea, no, no hay motivos para que, para que ocurran estas cosas. O sea, y en todo lo, lo que es la tramitación, los aptos técnicos prácticamente los da cada provincia. Uh -huh. eh, entonces, esto permite también que las provincias puedan eh, proponer sistemas alternativos de construcción, eh, sistemas constructivos distintos, aprovechar materiales y, y elementos constructivos de fabricación uh -huh. local. Eh, uh -huh. Casi todo el acto técnico que siempre los dio la Nación, lo va, la provincia lo prepara hasta un último punto donde nosotros solamente se valida en Buenos Aires y se da el acto técnico, con lo cual ya se puede uh -huh. licitar o adjudicar. Entonces. Eh, Estamos, eh, sí, es una de las primeras cosas que, que hemos visto para no caer en esta situación, uh -huh. ¿no? porque esto que pasó en Tucumán también pasa en otras provincias. Hay 55 mil eh, viviendas paralizadas en, la, en el país. Uh -huh. ¿Por qué motivos? Espera, ¿O son motivos? Por diversos, por los, por diversos uh -huh. motivos. Eh, porque por las cuestiones tan burocráticas, claro. que se había centralizado mucho uh -huh. eh, todas las autorizaciones. Claro. Eh, todo era lento, eh, entonces y, y también la discrecionalidad hacía de que a algunas provincias le facilitaban. Eh, el pago de los certificados, a otras se les demoraba porque el listado de adjudicatario no estaba uh -huh. completamente aprobado uh -huh. y ya eh, paralizaban la obra. El sistema de adjudicación ¿no? que había sido modificado eh, durante el macrismo, ¿ahora se está revie reviendo? Estamos o es... revisando, ah. estamos reformulando todo eso uh -huh. también, estamos reformulando eh, bajo la idea de que, bajo dos conceptos. Primero, el concepto de que la vivienda es un derecho, eh, no es una... Un privilegio de aquel que pueda disponer de medios. La vivienda es un derecho. Y por lo tanto, todo el grupo familiar que por sí solo no pueda acceder a una vivienda tiene derecho a estar incluido, a tener la posibilidad de entrar en un sorteo o de ser adjudicatario. Es, eso es una franja muy amplia. Obviamente hay prioridades, pero eh, todos tienen derecho eh, y se está trabajando con esa idea, por un lado, y por otro lado se está trabajando también con respetar la cuestión federal, eh, la ley federal de vivienda establece que las provincias son las que tienen las facultades de establecer los perfiles socioeconómicos, uh -huh. cómo van a adjudicar. Y en el gobierno anterior también en esto se pasó un sistema donde había que mandar a Buenos Aires, prácticamente allá te aprobaban las adjudicaciones, ¿sí? con Mira. todo lo engorroso que eso significaba. Entonces se está reviviendo todo, Mira. todo en eso ese, En ese sentido... Eh, más allá de las obras relacionadas con el Instituto de la Vivienda, pregunto: ¿Se está pensando en hacer algún tipo de obras o dar algún tipo de solución a las personas que viven en viviendas muy precarias, en las márgenes de los canales, en viviendas sí. que construyen ellos mismos con lo que pueden construir? Sí, sí, sí. Bueno, para esos casos eh, hay un, hay varias, eh, varias líneas de, de trabajo. De varios programas. Por un lado está eh, el Promeva, que uh -huh. se sigue trabajando en eso. Uh -huh. Vamos a firmar un Promeva 5 este año, o sea que va, va a continuar ese programa que, que ha dado buenos resultados, que hace un trabajo integral uh -huh. en la zona. Un trabajo social Un trabajo social, por otro, también. Un trabajo uh -huh. social porque que es muy importante en estos casos. Eh, la construcción social es tan importante como la construcción uh -huh. física, uh -huh. porque esa construcción social le ayuda a tener uh -huh. organización. Uh -huh. eh, eh, capacitación eh, mejorar las posibilidades de trabajo y después en algunos casos que hay gente que familias que viven en lugares de riesgo uh -huh. bueno hay que reubicarlos. Uh -huh, Entonces, uh -huh. para eso están las viviendas nuevas, uh -huh. nuevas urbanizaciones. Decía que iban a llegar unas 3.500 a Tucumán. 3.600. ¿Se sabe a partir de cuándo? ¿Si ya están en proceso sí, licitatorio? Eh, ya está. Eh, los recursos uh -huh. están disponibles eh, y la provincia a través del instituto está organizando toda la presentación de la documentación. Porque hay que elegir los lugares, las localizaciones, uh -huh. eh, contar con los terrenos uh -huh. adecuados. Está seleccionando uh -huh. los terrenos, están en ese proceso en estos momentos. Los que ya están seleccionando uh -huh. ya están pidiendo las factibilidades, porque hay distintos organismos que dan factibilidades de agua y cloaca, de red claro, eléctrica, de, de que no se inunde, la factibilidad ambiental. Uh -huh. Bueno, eh, son un conjunto de requisitos que, que tienen que acompañar a la documentación los está pidiendo ya el Instituto, está recibiendo, hicimos una, eh, una reunión con todos los entes que dan esas factibilidades para, para solicitarles uh -huh. la mayor agilidad posible uh -huh. y para que una vez presentada la documentación ya estén en uh -huh. condiciones de, de, de poder iniciar el proceso de adjudicación uh -huh. de las obras y, y que las obras se puedan comenzar, creo que a mediados, uh -huh. tal vez. Eh, en pocos meses, ¿no? No, no, no puedo decir con precisión, pero a lo mejor en junio, uh -huh. julio te tiene que estar uh -huh. esto. ¿Se dificulta más con la pandemia? ¿esto? Sí, claro, claro que sí, claro que sí, es una dificultad. Bueno, estamos en una situación, en un contexto muy especial, sí. como ustedes lo saben, tanto por la, por la pandemia como por lo que ha producido también la pandemia. Ya veníamos de lo que a algunos le dan en llamar la pandemia económica de, uh -huh. que produjo el gobierno anterior, y a, esa, a, ese, a ese país que estaba con, con todo paralizado, bueno, se suma la pandemia. Bueno, en est, da un escenario donde eh, es todo un desafío, y por eso también es muy importante uh -huh. esto: la reactivación. Uh -huh. Y creemos que esto va a contribuir en gran medida a la reactivación del país, uh -huh. por el efecto que produce multiplicador en otras actividades, no, eh, no, no, solo las referidas a la construcción, esto repercute en todas las actividades productivas Mil. y económicas. Uh -huh. Muchas gracias por, bueno, por su visita. Bueno, gracias a ustedes, un gusto poder a estar acá. ¿No al presidente? Eh, no sé no porque yo tengo, claro, Primero, claro, yo tengo viaje, eh, claro, yo tengo, yo viajo a Buenos Aires. Claro. No, no sabía de, uh -huh. de la llegada, me enteré por, por la gaceta ayer uh -huh. y en una de esas me quedo si es necesario, claro. si es conveniente y si no me voy porque tengo mucho trabajo allá. <laughs> Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. gracias.